Hello everyone, it's Dr. Shubharti Kaur. I am a nephrologist working in the Silet MH Osmani Medical College, Bangladesh, and working with the social media team of ISN. On my right, our community manager Fernanda is available, and on my left, the nephrologist Carlos Orantes is from Salvador. He is available to talk with us. And Carlos Ontario's mother tongue is Spanish, so I'll be asking him in English, and Carlos will be answering in Spanish, and Fernanda will be translating the whole session. Well, Carlos, at first I congratulate you because your hard work has got a well appreciation in the World Congress of Nephrology 2019, and CKD of unknown etiology has become a very hot topic in World Congress of Nephrology. So your sincerity and hard work is really pretty appreciated. I would like to know when the nephrologists and clinicians and scientists who are working with the CKD-EU issues got aware there is a chance of prevalence of CKD-EU in the agricultural community of El Salvador. Bueno, primero te doy las gracias porque estás aquí, por el trabajo que estás haciendo sobre CKD-EU en El Salvador, y él quiere saber cómo están los pacientes, la situación actual de los pacientes que padecen CKD-EU en El Salvador. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de dar a conocer lo que El Salvador ha realizado, el camino de poder identificar una nueva enfermedad que constituye una epidemia y que afecta fundamentalmente a las poblaciones con desventaja social. He wants to acknowledge people that this disease has now become an epidemic disease in El Salvador that affects primarily the disadvantaged population. Nuestro país, El Salvador, ha sido pionero en Centroamérica y a nivel mundial en tener la primera publicación que dio a conocer la existencia de esta epidemia en nuestro país a finales de los años 90. Carlos and his team were the first people that made the first publication on the late 90s about CKD. Mis colegas que me antecedieron en el trabajo en el cual yo me sumé fueron los que describieron por primera vez esta enfermedad y han realizado un trabajo bastante heroico en el sentido de que se está tratando una enfermedad que afecta fundamentalmente a población, a países desarrollados. En nuestro país constituye un reto porque no contamos con todos los recursos suficientes para poder dar la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. His colleagues were the predecessors of this investigation on El Salvador. That affects the disadvantaged populations, and they have they don't have all the resources to take a deeper investigation in his country. No obstante, nuestro país ha dado pasos muy importantes desde finales de los 90s, que finalmente se retomó a partir del año 2009, luego que pudimos desde el Ministerio de Salud desarrollar un sistema de investigaciones que nos ha permitido conocer la magnitud del problema desde lo social hasta lo molecular. He has been investigating this disease for two decades now, but it was in 2009 that this investigation really created awareness, not only in El Salvador, but worldwide. And he has created this phrase that it can be translated as he wants to be from the social to the molecular. As I am from Bangladesh and I belong to an economy which is agri-based, so I have got immense interest on your work. So can you please tell me what are the factors making these people prone to chronic kidney disease like fertilizers or pesticides or warm weather? Él quiere saber cuáles son los factores que afectan para el desarrollo de esta enfermedad en la comunidad que estás estudiando. Desde el punto de vista poblacional, esta enfermedad es una enfermedad que tiene determinantes sociales que no solamente
influyen en su aparecimiento, sino que también constituyen agravantes de esta epidemia. Estos tres determinantes sociales principales son la pobreza, con todas sus repercusiones, la contaminación ambiental y las condiciones laborales insalubres. The social factor for the development of this disease is key. And he is mentioning three key social factors: the poverty, the poor labor conditions, and the pollution. So, Carlos, did you do any biopsy of your patient? And yeah. Did you got any histology of the security community? Sí, nosotros, para continuar explicándote los factores de riesgo, cada uno de ellos, la pobreza, la contaminación ambiental y las condiciones laborales insalubres, desarrollan a nivel biológico una afectación en los riñones, que nosotros corroboramos a través de estudios epidemiológicos, clínicos e histopatológicos, que demostraron que se trata de una nefropatía túbulo intersticial crónica. Due to these social factors that he has already mentioned and his investigation, he can confirm that the development of this disease is due to the same social factors. They have a biological impact on the kidneys, and he can confirm that with the biopsies and with other studies. The pattern histopatológico es una nefropatía túbulo intersticial crónica. How can I say that? It's a nephritis, it's a chronic interstitial nephritis that affect agricultural communities. CINAC. But due to the factors, the social factors. Influenciados por las determinantes sociales, que es el contexto en donde se desarrollan las personas, las familias y las comunidades. En resumen, no podemos hablar de la enfermedad sin hablar de su determinación social. He cannot describe this disease without taking the in the context of the social factors. What is the principal cause of chronic kidney disease in El Salvador? En nuestro país, además de haber hecho investigaciones clínicas que demostraron la lesión a nivel tisular, a nivel de las biopsias, hemos realizado la primera encuesta a nivel de país para conocer cuáles son las causas que están relacionadas con la epidemia de enfermedad renal crónica en el país, que puedo explicarles a continuación. He and his team have made a survey in his country to ask the people which are the causes for development diseases. Causas que encontramos en esta encuesta nos confirmaron que en nuestro país tenemos una doble epidemia. In his country, due to the results of this survey, he can confirm that in his country has two causes for developing skin. Es una doble epidemia porque en nuestro país tenemos la epidemia de enfermedad renal crónica debida a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, pero a esta se le suma la epidemia de SINAC, o de CKDU, como quieran llamarlo, que no está asociada a diabetes ni a hipertensión arterial. Es decir, que tenemos una enfermedad renal crónica que tiene una prevalencia que duplica las prevalencias del resto de los países del mundo. Besides the typical causes of CKD, which are diabetes, hypertension, and glomerulopathies. Glomerulopathies. Is that right? Okay. Besides that, which is a typical cause of CKD, he has found that all the social factors have impact to developing CKDU. So this is a double burden disease. Did you exclude diabetes and hypertension and other glomerulopathies from your study population? Sí. Para poder llegar al diagnóstico, tanto epidemiológico como clínico, nosotros aplicamos una definición de caso que contiene criterios de inclusión y de exclusión para definir quién tiene y quién no tiene enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. On his research, he has developed
inclusion, you know, points for the patients to see if they are, if their CKD is caused by common causes or by different causes like CKD. Do you think that country like Bangladesh, which is an agri-based country, should search for CKD-U in agriculture population? ¿Crees que en Bangladesh deberían de seguir los pasos que en El Salvador para comprobar que es la misma causa de la enfermedad y copiar con investigación? Yo creo que es importante que los sistemas de salud en el mundo puedan observar hacia las poblaciones con desventaja social, porque esta enfermedad no está en la mirada tradicional de las personas que tienen acceso a la salud. La mayoría de las personas que padecen CKD-U se encuentran en una situación de desventaja social donde muchos de ellos no tienen acceso. Por lo tanto, es importante que los países tomen en cuenta cuáles son los criterios y las características de esta enfermedad para buscarla, para poder identificar la enfermedad renal crónica, y es muy probable que en algunos países pueda estar silenciada. He's saying that in some countries they are not aware of the causes of CKD-U, and collaborating with other countries may make them aware of the causes of CKD-U that might be silent in some communities as well. I think ISM can play the role of coordinating such things. Okay, Carlos, thank you for being with us. Thank you. Thank you, Fernanda. Thank you.